Estudiantes y profesores de la única escuela pedagógica del territorio, calificada como uno de los mejores centros de la isla, asume el curso escolar 2022-2023 con el propósito de mantener su calificación de excelencia. A partir de que después de 2 años de COVID comenzamos un curso sin complicaciones en este sentido, por lo tanto, un curso normal, donde tenemos que centrar todas las bases, las condiciones que están ya creadas para que sea un curso superior, a partir de que no hemos tenido interrupciones de ningún tipo y acabamos ya de regresar de una semana de receso bien merecida para todos y esperemos que próximamente en los trabajos de controles parciales que vienen a realizar nuestros estudiantes todo salga bien como tenemos previsto. La escuela ha crecido de tal manera que si hace 13 años comenzó con solo 2 especialidades, ya alcanza las 14 e incluso se han producido las primeras graduaciones de profesores para la enseñanza secundaria básica. Este curso tenemos una matrícula de 353 estudiantes hasta la fecha. Todavía no hemos cerrado oficialmente la matrícula, pero estamos en pos de ello, con 14 especialidades. Decirle que ya nuestra escuela suman 14 especialidades y que este curso, a diferencia de otros, tenemos la especialidad de educación laboral, maestro de educación laboral, y la especialidad de geografía, muy importante para suplir las necesidades que tenemos de estos profesionales de educación que tanta falta hace en nuestro territorio. Tenemos 3 especialidades en todo, que tienen carrera en todos los años. O sea, los 4 años que dura la carrera en este tipo de escuela, que es maestro primario, muy importante para la cobertura de ese nivel educativo, educación especial y la primera infancia. Creo que ha sido de gran importancia poder formar parte de los colectivos pedagógicos estos estudiantes de física y matemática. Importante porque son asignaturas que en el territorio estaba deficitaria esa cobertura. Y realmente estos estudiantes están haciendo un trabajo excelente en la secundaria básica. De hecho, ya muchos tienen estudiantes que han participado en concursos, por ejemplo, de matemáticas, y que de verdad los criterios que nos han llegado de los directivos de estos centros educacionales ha sido excelente. Y nosotros seguimos preparando estudiantes de secundaria básica en otras especialidades como biología, que también graduamos profesores de biología el pasado curso. Ya matemática y física fue el curso anterior, pero el curso pasado sí, ya graduamos biología, importantísimo. También graduamos educación musical y danzaria para secundaria básica. Es una especialidad que en secundaria básica ocupa un lugar importante, porque va a ampliar todo lo que es elevar el nivel cultural de los estudiantes de secundaria básica con la incorporación de estos docentes, de esos colectivos. Todo ello contribuye a la cobertura docente del territorio. La Escuela Pedagógica mereció el pasado acto por el Día del Educador la condición de colectivo martiano, un mérito que dice bien de la calidad de los docentes que hoy se forman en este plantel. Riquelma Pentón, Isla Visión.